al ver los vídeos. El primero se llama centro de documentación. Ya vamos a empezar a ver qué es un centro de documentación. Puesto que venimos aquí hablando del primer día, y antes de que acabe ese trimestre, vamos a empezar a ver cómo se trabaja ya en un centro de documentación de medios de comunicación social. En este caso, un centro de documentación especializado en cine, en documentación cinematográfica. Entonces, lo que me interesa que veáis, porque ese vídeo es del año 1990, lo pongo a propósito para que veáis qué se decía, qué decíamos en el año 1990, a fecha de hoy, para que veáis qué ha pasado en todo ese tiempo. Y tomar nota también, y qué cosas siguen vigentes y qué cosas no. Seguramente lo vais a sorprender, porque siguen vigentes casi todo lo que se dice. A 2008, ¿qué han pasado cuántos años? 18. Los que algunos de vosotros tenéis, ¿no? O sea, que lo mismo que hicimos ese vídeo, no habéis nacido. Esto suena así como muy dramático, ¿no? O sea, no existíais. Y ya decíamos esas cosas que en el 2008, por favor, que a 2008 todavía seguimos diciendo y seguiremos. Por tanto, en el vídeo primero que vais a ver, por favor, en el vídeo primero que vais a ver, es interesante que veáis, por supuesto, lo que se dice en relación con las nuevas tecnologías, en relación a cómo se trabaja con la información, cómo se gestiona la información en un centro o servicio de documentación, en este caso, dedicado al cine, a la información cinematográfica, a la comunicación cinematográfica, y sobre todo que destaquéis qué se usa y qué no se usa, lo que se decía antes. Porque eso tiene una consecuencia, que vamos a volver a editar por vosotros, lo vamos a proponer al final, después de ver también el otro vídeo, que es posterior, ¿qué diríamos hoy, en 2008? Incluso, ¿cómo se montaría hoy ese vídeo? ¿Y qué localizaciones buscaríamos para hacer ese vídeo a fecha de hoy? O sea, que va a ser una comparativa de qué se decía, cómo se hacía y cómo lo haríamos ahora. Además, con vuestra mentalidad, que, insisto, algunos no habéis nacido. ¿A qué sugiere esto al perro? Por favor, no meteros con la realización, no meteros con eso, con la planificación del vídeo, o sea, que esto no es una clase de realización. Por supuesto, eso hay que hacerlo ya. Ahora mismo sería mejor. Contar que no había tenido muy pocos medios, contar también que trabajábamos como mucho con Umatic. ¿Sabéis lo que es el Umatic? A ver, ¿quién no sabe lo que es Umatic? 3/4 de pulgada, madre mía, es que hemos sido de otra generación. Umatic, ¿eh? O sea, el soporte magnético que se utilizaba pues años antes. Eso lo editábamos en Umatic, o sea, en un soporte que ya no existe, ya no se usa, ¿no? No se usa. Betacar lo unido la pulgada, las dos pulgadas, el Betacar analógico, el Betacar SD que es digital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que aquí tenéis, aquí hay historia de la nueva tecnología, que eran nuevas tecnologías. Entonces, bien, bueno, pues lo vamos a ver. ¿Dónde está ese vídeo? En el disco, el libro, en el disco del libro, lo arrancáis el disco, lo introducís en el lector, y los vídeos están repartidos a lo que, en los artículos que contiene el libro. Por eso el disco contiene 1200 gigas de información, que están repartidos según los contenidos de cada artículo, de cada uno de esos 11 o 12 artículos. Bueno, pues, lo que tiene relación con, ahí está el vídeo. ¿A ver, una pregunta por aquí? Estaba acá. Entonces, este vídeo está en el artículo número 1. A ver, aquí está, ¿no?
se llama usuario. Yo hago clic ahí, entro en el artículo y busco el vídeo. El vídeo está indicado con un icono que es una claqueta. Es una claqueta que está aquí, ¿veis? Centro de documentación. Entonces hago clic ahí y ahora arrancará el vídeo. Que insisto, dura 6 minutos y tiene que ver con los centros de documentación aplicados al cine. Lo que sí os pido que a medida que lo veáis, os dais cuenta de todo eso, porque luego vamos a debatir, vamos a abrir un turno de opiniones a ver cómo veis esto, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto? Bien, pues lo vamos a poner en marcha. Estamos viéndolo fuera de línea, por lo tanto lo tenemos los altibajos. Archivos, bibliotecas y
una ocupación mínima de espacio. Sin duda han sustituido a las convencionales quejas o depósitos documentales. El centro, departamento o servicio de documentación, localizado en la empresa informativa de carácter público o privado relacionada con el trabajo cinematográfico, está a disposición de toda aquella persona vinculada de una u otra forma al ámbito del cine. Periodistas, investigadores, docentes, estudiantes, cineastas y cinéfilos en general. Por lo tanto, lo que se destaca, que se siguen utilizando
metodologías de siempre. De siempre. Otra cosa es que quizá los formatos han cambiado. Porque eso que decían, seguimos rellenando la ficha con metadatos. Lo que pasa es que ahora eso se rellena pensando en la red internet. O sea, pensando en la línea. Y pensando en casi 2.000 millones de personas. Que son los internautas más o menos que hay ahora, aproximadamente. Millón más, millón menos. ¿Eh? Y antes se trabajaba más en un ámbito cerrado, como el que habéis visto, lo que habéis visto antes. Esas instalaciones que aparecen son de Televisión Española. Aquí fuimos con las cámaras para grabar en los sitios. ¿Eh? Y fijaros, los grandes almacenes, los voltios que llaman ellos, los voltios llenos de cintas. Que no están digitalizadas, o sea que esos son soportes analógicos. Que incluso si el grado de humedad no es el adecuado, se deterioran y aparecen los mohos, etc. La humedad. Y si es soporte cinematográfico, el nitrato se arria. ¿Habéis entrado en algún sitio donde hay nitrato, donde hay y huele fatal, que te caes casi te medio desmayas, ¿no? Del olor tan fuerte avinagrado que hay. Bien, a ver, ¿levantéis por aquí la mano a alguien? No sé quién. Clasificación decimal universal, que es un sistema de clasificar la información del 0 a la Z. Es una clasificación alfanumérica que va del 0 a la Z. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver sobre cine es el 9. El número 9, si vais a la biblioteca, todo lo que tiene que ver con cine, con audiovisual, el tejuelo, o sea, eso que se pega, esa pegatina que se pega en el logo del libro, aparecerá un 9. Con una gradación de números. 9, 9, 9, 8, 9, 7, 9, 6, 9, 5, 9, 5, 1, 9, 5. Todo eso son materias temáticas. Bien, más preguntas. A ver, Raúl, pregunta algo. A ver, Nacho. Buena pregunta. De diseño del vídeo. Horrible, ¿no? A ver, habla de diseño. ¿Qué hay de diseño? Para ser del año 90 no está nada. Está mal. Año 90. Hombre, ahora lo digo de otra manera. Esta era la propuesta en marcha. Tenemos dos cámaras. Una mini DV y una cámara digital, y os invito además como trabajo de curso, bien remunerado, por nota, a hacer algo en esa línea, que ahora se completará con el otro vídeo, lo vamos a ver, que es del año 2000-2002. A ver, veis un poco la diferencia en cuanto a realización y en cuanto a edición, a postproducción, mucha, muchísima, muchísima. Porque el primero está hecho como a palo seco, podríamos decir, editándolo con lo más básico que había en el 90, y el otro está hecho editado con Avid. Con Avid. Pero bueno, es una postproducción ya más. Esto lo entiende mucho Víctor, ¿no? Que es un experto en Avid, ¿no? Se me notaría la diferencia en la postproducción, muchísimo, claro, en la calidad de imagen. Porque eso ya está hecho como digital, ¿no? La anterior es analógica. Y lo habéis visto tan mal. Porque claro, son copias. A medida que se copia, se pierden generaciones. Y afecta la calidad. Claro, si lo subimos a internet, pues vamos perdiendo generación y calidad. Bien. Más cosas. Fijaros un poco la terminología que se utiliza. Porque a partir de ahora vamos a hablar ya más con esa terminología. Publicaciones secundarias. Esto es una publicación primaria, es un libro. Pero si yo genero una bibliografía de libros sobre cine, eso ya es una publicación secundaria, porque he utilizado publicaciones primarias para reunirlas, recopilarlas y difundirlas. Eso es una publicación secundaria. A ver, una cosa curiosa que no habéis dicho nada todavía, pero es... Pensaba que ibais a dar aquello. Cuando se habla del almacenamiento óptico, había en el 90 12 tipos. Esto es muy gordo.
12 tipos de sistemas ópticos de almacenamiento. 12. 12. Fijaros lo que supone esto. Que no había estándar. No había estandarización. Esto es una locura y para el usuario. ¿Con qué sistema me quedo? Uno era de Sony, otro era de Toshiba, otro era de Thomson. Como cada país tenía como su sistema óptico. Y eso era un lío para el usuario. Porque además, si no utilizabas un lector para ese disco, no te servía tampoco. Bueno, esto sigue. Esta filosofía de negocio sigue sucediendo todavía, pero a otros niveles. Por ejemplo, el cargador de nuestros móviles, mi Samsung, mi cargador Samsung, no vale para el cargador Nokia. O etcétera. O Sony Ericsson. No vale. Porque la pieza tiene que ser la del fabricante. Eso sucedía entonces. Si no utilizaba un lector Sony con un disco Sony, pues no puede utilizar otro. Ahora no. Ahora no. A ver, ahora, ¿qué sistema tenemos estándar de almacenamiento óptico? Fuera de línea. A ver. El DVD. Sí, sí, bueno, bien, pero ya hay otro. Este es el DVD que seguimos utilizando. El Blu-ray. Este es el estándar ahora mismo, que no es definitivo. O sea, fijaros, que esto estamos en una... Aunque antes hablamos de 12 y hemos avanzado, hemos evolucionado mucho. Porque la idea es que tengamos un único móvil, un único ordenador, un único sistema, un único... Esto es lo ideal. Pero todavía no es posible. Porque ahora está el Blu-ray, pero no es el definitivo. ¿Cuánto cabe un Blu-ray? A ver, Ana, tú que estás enterando. Pues... No podéis sobrarse. Y tú tienes que hacerse siempre. Así que tienes que mantener el sobresaliente hasta el final. A ver. ¿Cuánto cabe en un Blu-ray? Bueno, el que se comercializa, 50 gigas. El que no se comercializa, pero que se ha inventado ya, 200 gigas. Una barbaridad. 200.000 megas. En un Blu-ray, en un disco como este. ¿Qué cabe en un DVD? No más, más. Ya hay DVDs, tú puedes comprar un DVD de doble almacenamiento. De doble. Adverso. Porque doble capa. Y te caben el doble, 8. Eso lo sabéis, ¿no? A veces cuando se quiere, no sé si decir eso que está grabando, piratear una película. Hay sistemas varios de impedir eso. A veces es la duración. No te cabe un DVD. Pero con los doble capas también se puede grabar. Sí, sí, se puede. Pero estás empezando, estás contribuyendo a dar pistas para piratear. No. ¿No? Esto cuando se edita habrá que cortarlo, ¿no? Ahí, porque estamos dando un mal ejemplo. Bien. Por lo tanto, una diferencia muy importante, yo creo que la única de lo que hemos visto, yo esto ahora lo vuelvo a ver después de muchas veces, y digo, pero vamos a ver, todo lo que se dice vale a fecha de hoy, casi todo. Ana lo decía también, pues sí, seguimos haciendo lo mismo. Ha cambiado las palabras, la palabra metadato no existe en el 90, existe la palabra descriptor o ítem, o... No se utilizaba la palabra metadato, no existía. Pero es lo mismo, que son materias, descriptores, es lo mismo. Entonces, yo creo que lo más gordo es esto, los sistemas de almacenamiento. O sea, ha evolucionado todo lo óptico. Ha mejorado los niveles de compresión, cuidado, no es comprensión, sino compresión. No es algoritmo, sino algoritmo. Cuidado con las tecnologías, porque bueno, hay una especialización también en los conceptos. Esto es importante, este paso que hemos dado. Que vamos hacia la... Casi los aparatos, el hardware y el software casi, casi único. Vamos en esa línea. Que eso
facilita el uso y la gestión de la información a los usuarios, considerablemente. Considerablemente. Vamos hacia la digitalización. Aquí no se habla de la palabra, hay que digitalizar todo. No se habla ahora del apagón, ¿no? Analógico y digital, que viene ahora, es en el 2010. Esto no se habla de eso. O sea, fijaros la evolución hacia la novísima tecnología en cuanto a digitalización y acceso a la información a cualquier parte, de cualquier parte del mundo. Depositando en servidores, hablamos de ello. Que decía, dice Irene Camps. ¿Y dónde? Y tengo una duda muy gorda. ¿Dónde está mi información? Pero vamos a ver. En los máquinas. Vamos a ver, si yo no lo dudaba. ¿Eh? No te digo como crítica. Es que, vamos a ver, ¿dónde está mi información que nos sirve Internet? Pues guardadas en ordenador, en máquinas. ¿Dónde va a estar? No está volatilizada por el aire. Guardadas máquinas. Con cada vez, casi ya sin límite de almacenamiento. Porque lo más seguro es que cuando estemos entrando en Internet, vamos a tener información que está depositada en muchos lectores de disco. No lo vemos, pero hay que imaginarlo. Porque son muchísimos gigas de información. Entonces están en discos, guardadas en discos. En grandes discos. O en muchos, en muy pequeños discos, muchos. Bien. A ver, más comentarios antes de ver el siguiente vídeo. Si no es... Ahora no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero al haber tanta información, ¿no es fácil que se pierda mucha sin ser almacenada? Claro. Y no nos preocupa eso. Sí, sí que nos preocupa. Vamos a ver. Os cuento un poquito. Lo que se hacía antes, y se sigue haciendo. A ver, por favor. Lo que se hacía antes se sigue haciendo. Cuando no tienes soportes de almacenamiento suficientes, es grabar encima. Borrar. Esto se hacía antes y se sigue haciendo. En medios de comunicación modestos, léase radio, periódicos, revistas, se graba encima. Porque no tienen suficientes soportes vírgenes para almacenar. O no tienen dinero para comprar unos rallies, etc. Eso sí que se tocaron todavía. Entonces, claro, lo que cuando se ha planteado la digitalización, ¿y qué hacemos? Pues lo mismo que piden, ¿eh? ¿Y qué hacemos con tanta información que tenemos en el archivo de televisión? Que tenemos de tantísimos años de historia. Hacer el expurgo, que se llama. Expurgar. Eso es como expurgar la población, ¿no? El expurgar es seleccionar lo que se tiene y digitalizar eso, lo que interese. No todo. No todo, porque no hay tiempo, no hay equipo, no hay dinero, pero eso cuesta dinero. Entonces, se selecciona. Se hace el expurgo. Se expurga la información. Vamos a digitalizar desde el año 70. Todo lo anterior no podemos. Y del año 70 vamos a seleccionar información, no todo, sino lo que interesa, porque es la historia viva de esto. Todo lo que tiene relación con nosotros no lo digitalizamos. Eso es lo que se hace. Si se trata de una emisora joven, tipo Antena 3 o Telecinco, como ya surgió hace 15 años, 12, 13, 15, 18, Antena 3 y luego Telecinco, en la era ya de la digital, todo está digitalizado, todo. Ahí no había problema de que hacemos con la... Todo se digitaliza. Es más, ya pondremos el vídeo cuando llegue el momento. Lo que hizo Antena 3 es... el servicio de documentación automatizarlo de tal manera, eso nos hablaba en el 90, de tal manera que está robotizado el servicio de documentación. Que se solicita una cinta a través del ordenador y hay
van personas a buscar la cinta al depósito, sino que hay un brazo robotizado que él mismo, a través de un carril, para en el sitio donde está depositado la cinta, lo coge y lo transporta y lo lleva al señor que lo ha pedido. Hay mucha diferencia de nacer en la edad de la piedra a nacer en la edad de la era digital. Porque, claro, todo ha cambiado en cuanto a gestión, producción, recuperación y difusión de alimentos. A ver, más cosas. Eso que yo lo dudo, también lo pagó en el 2010, ya es un poquito más tarde. Eso supone que vamos a trabajar, que se va a desarrollar, que el uso de todo va a ser más digital que nunca. Vamos a ver, tú dime ahora mismo, hablo de la información, estamos hablando de la información. Tú dime ahora qué usas que sea analógico. A ver, pensar. Las cosas de las que nos nutrimos en cuanto a información. ¿Qué usamos que no sea digital? ¿O qué es lo analógico que usamos? Los libros y los periódicos. Pero muchas de ellas están digitalizadas ya, los periódicos. Hay muchos libros también. Claro, pero fijaros, sí, de acuerdo. Seguimos utilizando papel. Salimos del metro, nos dan el 20 minutos, nos dan el T, nos dan el otro, el ADN, a los 5 o 6. Pero también están digitalizados. Y con más información. Y con más información. U otro tratamiento de información. Fijaros. Y hay muy, si veis las estadísticas, si os pusiera ahora aquí estadísticas, de la revista de la Complutense, lo consultadas que son. En todo el ámbito global, os sorprendería mucho, muchísimo. Porque hay muchísima consulta digital, porque eso es digital. No te gusta la red, o sea, estás utilizando, te estás comportando digitalmente. Y si miráis las estadísticas, yo estoy seguro que los que estamos aquí hacemos más uso de lo digital que de lo analógico. En su conjunto. Estoy seguro. Hombre, solo falta que nos vayamos a la cama a leer antes de dormir, que todo se andará y estemos utilizando ya lo que ya millones, no digo millones, pero cientos de miles de personas utilizan, que es el libro electrónico. Utilizan Estados Unidos, ¿verdad? El soporte electrónico para leer libros. No recuerdo ahora cómo se llama, no recuerdo cómo se llama. Hay varios modelos, hay varios prototipos homologados. Pero lo que más vende es el que vende Amazon, que es este. Que ya lo tienen muchos miles de personas en Estados Unidos. Libro electrónico, formato DIN A4, formato. Eso ya la gente se lo llevará a la cama a leer. O a la playa, o al monte, imaginaros. Imaginaros. Yo he visto ya en la playa gente lo reportante, ¿no? Reciente, impresionante, ¿no? Un portátil en cualquier rincón está acá. Y ahora que salen los mini portátiles estos, que son pequeñitos y más baratos, y para hacer cosas básicas simples, ¿no? Y la moda ahora es eso, ahora son los, antes eran los laptops, eran los portátiles pesados y gruesos, luego teníamos los portátiles de este tipo, que no pesan un kilo, nada. Que se han abaratado, eso vemos un 1.300 euros, ¿vale? Esto costará 700. Pues ahora los venden más pequeñitos, pantalla más pequeña, ¿vale? Pero con la autonomía suficiente, con baterías que tardan más en descargarse, etc. Por 400 euros. Sin que no pesan. Con los baños, que también los hay
tanto, a ver, decidme, aparte de eso que voy a decir, ¿qué no utilizamos en cuanto a información y comunicación que no se digital? Sí, sí, a ver, tú ahora que utilizas, ahora estás escrito, vale, esto es analógico, vale. Pero. Sí, es que, fíjate, eso solamente lo puedes utilizar tú. Prácticamente, porque a veces la letra no está ni se entiende. Lo digital lo tiene todo el mundo, claro, se me acaba de ocurrir. Sí, pero. Pasamos al siguiente vídeo. A ver, por favor, por favor. ¿Algo más que añadir? No habéis añadido mucho, ¿eh? Realmente pensaba que ibais a aportar más cosas. No se os puede decir nada más sobre eso. Ya estaba la facultad ahí, ¿no? ¿Eh? No me habéis hablado del videotest. El videotest, esto no lo habéis conocido. El videotest, videotest, videotest. ¿Qué es eso del videotest? Sin embargo, el teletexto sí, pero todavía en vigor. Tenemos teletexto en la televisión. Ya existía entonces el teletexto. Ha habido cosas que han venido desapareciendo. Bien, vamos con el siguiente vídeo. Este vídeo lo que viene a contar y a describir son los 25 primeros años del estudio de la documentación en esa facultad. 25 años, en el año 2000, que se hizo eso. Ahora ya son más. Pero la primera cátedra de documentación arranca por los años 75. Por lo tanto, en el 2000 celebramos los 25, hicimos un congreso y celebramos esos primeros 25 años del estudio de la documentación en sus distintas facetas y ámbitos de la documentación en España. Organizamos un congreso, editamos un CD-ROM y hicimos también este disco. Perdón, lo hicimos en soporte, bueno, sí, magnético, porque se hizo un vídeo
y luego lo digitalizamos. Lo voy a arrancar de un poquito, a tener un poquito de paciencia porque hay entrevistas, claro, hacemos historia de los 25 años. ¿Eh? Y algunos de nosotros aparecemos entrevistados, perdón por el protagonismo, pero bueno, cada uno de nosotros del departamento, pues claro que llevaba un ámbito de trabajo. Entonces ya se hablaba de, por supuesto, de servicios de documentación multimedia, ¿no? Por eso pongo también el vídeo, para que veáis que esto viene de lejos, ¿no? Antiguos. Bien, ahora vamos a hacer. Gracias.
con objeto de establecer una tarifa de red para la enseñanza nacional e internacional para la enseñanza de la documentación en línea. Frente el objeto que tiene el servicio del departamento, lo que es la colocación en la red de un foro, de una lista de distribución, un foro profesional en relación con el cine español, cuyo nombre es Cinero. Thank you.
¿qué haríamos en el 2008 ante el planteamiento de hacer un vídeo que cuente, que narre, que describa cómo se trabaja, o qué se hace, o qué es, o qué objetivos persigue, o qué está haciendo en estos momentos el Servicio de Documentación Multimedia? Porque esto que habéis visto son trabajos videográficos generados en el ámbito de Multidoc. ¿Alguien quiere trabajar en esta idea? Como trabajo de curso. ¿Por qué lo digo? Porque el miércoles que viene, bueno, el miércoles que viene va a haber una intervención vuestra sobre buscadores. Y al siguiente miércoles, ¿cuándo terminamos las clases? ¿Qué día? El 19. O sea, entonces tenemos la presentación del miércoles que viene. Y ya nada más, ¿no? Bueno, entonces, el miércoles que viene tenéis una semana para pensar ya definitivamente en qué estáis trabajando, en qué vais a trabajar, en qué queréis trabajar. O sea, podéis tener un acercamiento, qué queréis, cine, radio, televisión, foto, etc. ¿Eh? Y hemos hablado de que se puede trabajar en grupo, de hasta 5 personas, como mucho. El miércoles que viene me tenéis que decir ya en qué vais a trabajar. ¿Y quiénes vais a trabajar? Porque estoy seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? ¿Quién no sabe todavía en qué vais a trabajar? Poquitos, ¿no? Nada más que tú. Pues aquí al miércoles creo que lo podéis resolver, ¿no? El miércoles que viene me tenéis que decir ya en un papel, en un folio, sobre qué vais a trabajar y qué personas vais a hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, por favor, ese es un planteamiento de trabajo. ¿Alguien? Por favor, ya. Ya sé que la clase es larga y que nos habíamos comprometido a hacer la seguida 1:30, aunque nos cansemos, ¿no? Para acabar antes. Por tanto, si nos habíamos comprometido a eso, yo también me canso más. ¿Eh? Sí, vamos a aguantar ya 15 minutos. ¿Alguien se anima a preparar un vídeo de ese tipo? Habría que reunirse para hacer el guión. Disponemos de 2 cámaras. Hasta podríamos disponer de 3. Podemos editarlo. Tenemos equipamiento para todo. Modesto. A lo mejor que en el año 90. Bastante mejor. Muchísimo mejor. Entonces tenemos equipamiento que teníamos en el 90. Y en el 2000, 2002, que se hizo esto, estamos mejor de equipamiento. Las ganas siguen las mismas. Casi. Entonces, ¿hay alguien que le apetezca prepararse o preparar una historia, un guión de qué es el Multidoc en este momento, en el 2008, en el siglo XXI? Que antes no era el siglo XXI, estamos en el siglo XX. En el siglo XXI, ¿alguien se anima? Eso lo hacemos en los próximos meses. Esto podría ser trabajo de curso. Hombre, esto es para el trabajo. Fijaros el estilo CQC. No existía CQC entonces. Pues sí existía. Pero si habéis visto el arranque del vídeo, la cámara no aparece por arriba, que se descuelga. Es un estilo muy moderno. Hacer algo así, algo divertido, ¿no? Algo novedoso, que necesita. Entonces, una persona, 2 personas, ¿alguien más? 2 personas, esto parece una subasta, ¿no? Muchos, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8, tú también querías. Así te ha pasado miedo en los últimos momentos. Ya la hemos superado bien, por eso se trata. Bueno, bien, ya está, con 7 personas. He visto, tú podías tomar nota de los nombres, si eres amable. ¿Eh?
Ahora, por favor, quedaros poniendo fechas. Nos tenemos que reunir para el guión. A ver cómo, qué vamos a aportar. A ver, por favor, ya. Porque, claro, la historia tenemos que decir nosotros cómo queremos. ¿Qué historia es? La cosa es cómo se cuenta. Lo que vais a aportar vosotros. Tenemos un punto de vista, ¿eh? A ver, ¿alguna duda sobre esto? Porque fijaros ahora la aportación que podéis hacer vosotros. Por favor, ya. Nacho. A ver, esta chica de ayer te traje a ti, ¿verdad? A ti, ¿no? No quiero señalar. Si sigues hablando. Vamos a ver. Aquí podéis aportar algo muy, muy interesante. Visto el 90 y visto el 2000-2002. ¿Qué se está utilizando ahora en cuanto a herramientas de comunicación, de producción, de difusión, etcétera, 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 que no se hiciera entonces? El siglo XXI, ¿qué estamos haciendo ahora que pudiéramos aportar como nuevo, ¿eh? Y que este vídeo incluso nos iba para los próximos 10 años, mejor no lo digo, ¿eh? Pues, la tendencia, años 90, 18 años han pasado. Y hay cosas que se siguen haciendo igual, o parecido. Ha cambiado el nombre, pero no la manera de trabajar. Año 2000-2002, ¿qué decíamos que no estemos haciendo ahora? Bueno, yo no hablaba ahí del canal TV2, ni que hiciéramos radio a través de internet, que ya la semana que viene vamos a empezar a hacer. Espero. No hacíamos IPTV, ni radio, ni streaming hace 6 años. ¿7? Ahora ya lo hacemos. ¿Eh? Y creo que es un buen momento para plantear eso, ponerlo en imágenes, hacer todo como muy hipermedia, que se puede hacer, y que nos sirva para los próximos 10 años. ¿Eh? Como se hacen las tesis doctorales y las investigaciones. El doctorando, el investigador aporta, pero abre un camino, deja abierta la investigación para que o él mismo u otros investigadores sigan aportando cosas en esa línea de investigación. Aquí hay un camino. Se edita 2008-2009, lo en 2009, pero es una ventana abierta para los próximos 10 años. Pueden un poco saber qué va a pasar en 10 años. Aparte del apagón analógico, estaremos en plena en mayor digitalización todavía. A ver, 12 y 20. ¿Algún comentario, doctor Cámara? ¿Algún aporte por su parte? ¿Alguna apunte? A ver, por favor, ¿podéis guardar silencio que igual también yo, doctor Cámara? Yo siempre insisto en lo mismo, que cada cosa hay que verla en su contexto espacio-temporal. Y es la única manera de poder analizar cada hecho. El espacio-tiempo. Nada más. ¿Hay algo más? El espacio-tiempo es... Ahora estamos aquí, este es el espacio, estamos en 2008, y dentro de 10 años estaremos aquí. Bueno, los que estés aquí, seréis licenciados. 10 años. A ver, vamos. Por favor. Dentro de 10 años, ¿puede alguien comentar qué será de él? A ver, Raúl. A ver, por favor, por ahí, ya terminamos. Ya. A ver, Raúl, haz una prospección de espacio temporal, como decía Víctor. No me veo dentro de 10 años. Luego te lo sabes. Vamos, como un minuto nada más. ¿Tu ámbito de trabajo? La televisión. Era la televisión. ¿Y dentro de la televisión? Realizador. ¿De qué? ¿De reality shows? De reality shows, sí. ¿Ah, sí? ¿Sí?
existido todos los rayos que son dentro de 10 años. No se habrá quemado nada en el pasado. No. O sea, tú te ves en la televisión, en una televisión de las que existen, o una nueva, realizando en un estudio, en el control, ¿no? O sea, es un control de realización, pinchando las cámaras, ¿no? Que no dejan al señor con la cámara, están robotizadas, están las cámaras solas, y tú estarás controlando y moviendo las cámaras. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues ahora, por favor, ya. Terminamos y las personas que queréis trabajar en la producción de ese vídeo, quedaros aquí, por favor, para hablar un poquito más. ¿Cómo? Quedaros en esta parte.